Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes y que hoy nos acompañe nuestro invitado de honor. Él es el maestro Daniel Alejandro Peñalosa Medellín. Es originario de Ciudad Victoria. Bienvenido a la Universidad Vizcaya de las Américas. Gracias por darte tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado en tu agenda. Él es actualmente secretario de Ecología y Medio Ambiente. Entonces, obviamente, bueno, pues gracias por estar aquí. Voy a tomarme la libertad de robarte unos minutos nada más para darte una presentación. Claro. Ante las personas que están aquí acompañándonos, voy a retirarme el cubrebocas e iniciamos. Bueno, nuestro invitado del día de hoy es licenciado en Ciencias Jurídicas por el Centro de Estudios Universitarios con especialidad en Derecho Internacional Ambiental, maestro en Política y Gestión Pública por el Colegio de Tamaulipas, candidato a maestro en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la tesis La Funcional Estructuración de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 5 materias cursadas en el Colegio de México en relación a la política pública y la crisis ambiental, y también posee un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros cursos encaminados a la comprensión del fenómeno social, ambiental y socioambiental. A la par de la formación académica, ha participado en organizaciones de la sociedad civil, principalmente en Scouts de México, Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, colaborado con Amnistía Internacional en distintos eventos y protestas y presidente fundador de la organización AMAT. Unamos la voz por la tierra, la cual busca construir el saneamiento de las áreas contaminadas mediante el fenómeno ideológico, ¿sí es ideológico? De la ecología. Ello lo ha llevado a obtener distintos reconocimientos, uno de ellos el poder compartir sus experiencias con jóvenes iberoamericanos en Quito, Ecuador. Igualmente cuenta con sensibilidad para el mundo de las artes. Ah, es cierto, últimamente hubo una exposición tuya. Con especial interés en la fotografía documental y fotopaisajismo, las cuales ha expuesto en diferentes museos del estado de Tamaulipas. Recientemente estuvo aquí una, ¿no? En el Teatro Amalia, así es. Actualmente es secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente por parte del Partido Verde. En Tamaulipas, consultor en temas relacionados al desarrollo organizacional, creación de proyectos, política pública y cambio climático, e igualmente escribe columnas para el periódico El Decidor con intención de visibilizar la crisis ambiental y humana. Muchas gracias, bienvenido Daniel, es un gusto volver a verte y que es un gusto que estés en nuestras instalaciones. Te cedo la palabra. Sí, aquí bueno, pues muchas gracias también a la Vizcaya y a usted por invitarme. Ahora sí que ya tenemos tiempo de conocernos y sí, ser compañeros de causas desde ya algunos años. Ya no digas. pero pues siempre es un gusto pues participar y contribuir dentro de todos estos temas, y pues ahora sí que la vida nos siga beneficiando para estar dentro de espacios e influir en todo el tema ambiental y ecológico, claro, y pues poder permear y ahora sí que poner nuestro granito de arena. Sí, que así sea. De hecho, jóvenes que nos están viendo, es una trayectoria muy larga la que tiene nuestro invitado el día de hoy, y es de las personas que realmente, y les voy a comentar esto, está siempre al frente de todos sus proyectos y siempre está dirigiendo, pero también haciendo. Lo puedes ver que está promoviendo la limpieza del río, por ponerte un ejemplo, pero también está limpiando el río. Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia en este sentido, de que si proponemos, hay que accionarnos. Entonces, te dejo nuestra plática del día de hoy. Habla acerca de la naturaleza, el cómo yo me veo dentro de, y los objetivos del desarrollo sostenible. Adelante. Gracias. Ahora sí que muchas porras, pero aquí la intención es contribuir y todos lo podemos hacer, y para eso es esta plática. La naturaleza y yo quiere decir, no es como la naturaleza y yo, no, la naturaleza y yo, cada uno de nosotros, cómo podemos reflexionar y entendernos hacia ella misma. Y vamos a procurar también hablar sobre los objetivos para el desarrollo sostenible y sobre la arquitectura sustentable.
La siguiente, por favor. Vamos a darle agilidad porque tenemos, al parecer, poco tiempo y quisiera abrir un pequeño espacio para una dinámica. Bien, pues desde el principio la humanidad siempre ha buscado entenderse, siempre se ha cuestionado sobre quiénes somos nosotros, hemos filosofado sobre esto. En la antigua Grecia, pues nuestro compañero Sócrates pues mencionaba, dentro de estas discusiones largas que se hacían dentro del ágora, pues ¿qué es el ser humano? Entonces él dijo en algún momento, pues es un animal bípedo sin plumas. Entonces a la siguiente vamos a irnos como un poquito rápido. Es un animal bípedo sin plumas. Entonces viene un filósofo que se llama Diógenes, del cual viene la próxima. Viene y les avienta, él es Diógenes, la siguiente de presentación, viene y les despluma un pollo y se los avienta pues dentro del ágora, y ahí y les dice, bueno, ahí está su animal bípedo sin plumas. Entonces para esto, la siguiente por favor, pues ahí es cuando pues realmente se cuestiona, no, bueno, entonces no puede solamente ser un animal bípedo sin plumas, tenemos algo más que solamente ser eso, ¿no? Y llega este Aristóteles y menciona, bueno, somos un son político, es decir, somos es un ente capaz de generar acuerdos, de generar pláticas, charlas, de socializar, a eso se refería. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en estas discusiones acordaron en ese momento que éramos un son político. A la siguiente, estas son como muy rápidas, ya vamos a llegar a... Y llega pues este amigo, lo conocemos, Charles Darwin, el cual menciona, bueno, hay algo que distingue pues al ser humano detrás de todas las evoluciones que hemos presidido, que es el Homo sapiens. ¿Qué quiere decir esto? Que pues somos capaces de racionalizar, de cuestionar. Esa es la gran diferencia entre todos los animales y nosotros, que somos seres con capacidad de reflexión. A la siguiente, por favor. Eso nos lleva, pues, la misma racionalidad, aquí ya empezamos un poquito a pausar las diapositivas, este mismo uso de la racionalidad, pues, nos ha llevado, pues, a cuestionarnos, vuelvo a lo mismo, quiénes somos como seres parte de esta tierra, como seres parte de este entorno, y eso nos ha llevado, pues, a distintas interpretaciones. En el auge, pues digamos un poco más lo que se conoce como la Edad Media, pues teníamos una percepción teocentrista. ¿Qué quiere decir el teocentrismo? Pues ponemos a Dios como eje rector de absolutamente todas las cosas, y sus leyes son las que se permea la sociedad y se busca pues esa dirección. Es decir, Dios dentro del centro de la vida social, monárquica o administrativa, también vamos a llamarla de esa manera, pues era desde un pensamiento teocentrista. Después vienen pues distintos cuestionamientos, a la siguiente por favor, y pues encontramos algo que se llama antropocentrismo, ¿sí? Que esto nace pues desde el Renacimiento, donde se empiezan a cuestionar si esas leyes eran los fundamentos que debían permear dentro de nuestra sociedad, o que los correctos en entender. Entendemos que, por ejemplo, aquí en México, la Guerra de Reforma o bien pues la Revolución Mexicana también contribuyó pues a generar una división entre el Estado y la sociedad, para pues poder dividir y poder entender que como seres humanos tenemos una diversidad de pensamientos y una diversidad cultural que debe de enriquecernos en lo contrario que se creía en un momento anterior, que solamente debe marcar una línea, ¿no? Sino que esa diversidad cultural, religiosa, ideológica, pues debía de reflexionarse y de ponerse en el centro. Es decir, el antropocentrismo busca pues el entender al ser humano, pero también se posiciona el ser humano como eje rector de todas las leyes sociales, etc. Donde sí se busca pues desde aquí un pensamiento racional, un pensamiento que busque, ahora sí, cuestionarse absolutamente todo. Sin embargo, el ser humano se posiciona dentro del centro, que quiere decir que se busca entender pues
ahora sí que se entiende este mismo, hay diferentes teóricos que lo mencionan así tal y cual como un eje divino, el cual todo lo que se encuentra en su entorno pues es nacido o es creado para beneficio de los propios fines del mismo. Seguimos con la siguiente. Qué bien, pues es esto mismo. La siguiente, por favor. Entonces, vemos en esta centralidad antropocéntrica, pues vemos a la naturaleza como un medio para un fin, como un medio para nosotros. Y que de hecho, lo voy a decir, a pesar de que mis cargos tienen ese nombre, si pensamos un poco en medio ambiente, es un medio, ¿sí? No se le está mencionando, o muy pocas veces se les menciona dentro de los discursos políticos o sociales, como lo que es naturaleza, ¿sí? Se entiende solamente como un medio de uso humano para la satisfacción de nuestros propios intereses, pero no como lo que es, y que de hecho somos parte, naturaleza. Entonces, bien, esa propia concepción, a la siguiente, por favor. Esta propia, pues, concepción lleva al ser humano, pues, a generar todo un sistema que busca, pues, la satisfacción de sus propias necesidades y genera toda una industria, pues, que en el tema de la explotación hacia los entes naturales, pues, es muy grande. A partir de la revolución industrial, sientes a la naturaleza. Adelante, por favor. Aquí es importante mencionar que a partir de ciertas crisis ambientales desde la Segunda Guerra Mundial, que generó gran devastación de ecosistemas, y por tema estético también diferentes agrupaciones, empezando por Inglaterra, pues empezaron a señalar que se debía de crear un impulso hacia la conservación de ciertos parques naturales. Viene después el grupo Club de Roma, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, que empezaron a entender que existía un gran problema y que buscan impulsar a nivel internacional la primera convención sobre el medio ambiente en Estocolmo en 1972. El principal problema, había distintos, observamos distintas crisis ambientales, pero la más puntual que ellos observaban era el crecimiento exponencial poblacional, que quiere decir que, bueno, ellos veían que si la sociedad seguía creciendo de la misma manera, muy pronto los recursos naturales no iban a ser suficientes para poder mantener con bienestar y de una calidad de vida correcta, pues, al total de la humanidad. Entonces esto es lo que lleva a Estocolmo, pues, a posicionarse como la primera convención de toda una serie, ahora sí, de toda una serie, de toda una carrera internacional que busca, pues, abanderar y poner sobre la mesa el tema ambiental. Esto también es bastante importante tomar en cuenta, porque muchas veces se cree que el tema ambiental sale de la bolsa de las Naciones Unidas y que de repente a los líderes les ocurrió, ah, sí, vamos a hablar sobre el tema ambiental. No, fue toda una lucha de organizaciones de la sociedad civil, de actores políticos preocupados por el medio ambiente, que lograron posicionar el tema ambiental en 1972 como primera convención importante sobre el medio ambiente, sobre el tema natural. ¿Sí? O sea, y de ahí se desprende toda una carrera, todo un empuje, todo un debate sobre
¿Qué es lo correcto que el desarrollo que entendemos dentro de las naciones debe de perseguir? Adelante, por favor. Sí. Entendemos que en todo este debate, pues había una corriente muy fuerte que se llamaba ecodesarrollo, ¿sí? Y que competía contra el desarrollo como antes se conocía, tal y cual. Entonces el ecodesarrollo y el desarrollo pues eran antagónicas. ¿Cómo vamos a entender que, digamos, decían los desarrollistas, cómo vamos a entender que vamos a cuidar el medio ambiente si lo que nosotros queremos es satisfacer las necesidades de la sociedad explotando la naturaleza? O sea, no podemos buscar entender el ecodesarrollo, porque el ecodesarrollo lo que busca pues es el minimizar la explotación y consumo de la naturaleza y solamente buscar las necesidades básicas del ser humano para preservarla y así continuar con este planeta en óptimas condiciones por muchas generaciones. Entonces, una y otra se contravenían. Llega para esto un grupo político impulsado por Brundtland, la cual crea el desarrollo sostenible, ¿sí? Es de aquí en 1982, donde 1984, donde se genera este impulso y se empieza a ver una dinámica, ahora sí que un compromiso. Lo que hace Brundtland es unificar pues estas dos visiones y decir, no, sí podemos entender la manera, sí podemos comprender una manera distinta del desarrollo, donde podemos pensar detrás de cada proyecto a la sociedad, economía y medio ambiente. De eso es lo que busca el desarrollo sostenible, sostener el sistema el cual estamos acostumbrados, el sistema de mercado del cual estamos acostumbrados por generaciones futuras, ¿sí? La siguiente, por favor. Sin embargo, pues las crisis ambientales, a pesar de que ya tenemos varios años que el desarrollo sostenible ha buscado empujarse pues a nivel internacional, sigue habiendo crisis muy profundas, y en vez de ver que estas crisis pues lleguen a una solución, al contrario, se ve que estas van incrementando poco a poco más, ¿sí? Y bueno, perdón, poco a poco suena muy... van incrementando exponencialmente más. Entonces hay un teórico el cual menciona que pues estos factores se deben al ritmo, amplitud, nivel, profundidad y grado de conciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Polidori? El ritmo, sí, pues es que el ritmo pues no es continuo, no para. El ritmo, cuando se habla de crecimiento, se busca un crecimiento más grande, un crecimiento económico, un crecimiento de mercado, ¿sí? Amplitud, porque pues ahora pues como la globalización abarca todo el planeta. Si una empresa que antes podíamos ver que solamente existía en tal país, ahora la vemos pues en otras partes, como lo que ocurre. Ah, no se pueden decir marcas, ¿verdad? Bueno, yo decía lo chistoso, pero bueno, sabemos de ciertas gorditas aquí en Victoria que ya al parecer también están en Japón. sí, ¿no? Entonces, eso es la amplitud. Nivel, pues que estas empresas pues cada vez van evolucionando, o estos gobiernos también con sus paraestatales también van evolucionando. Profundidad, porque esta propia evolución de los sistemas de explotación, vamos a decir explotación para no echarle la culpa a tal o cual, porque realmente no es una empresa o no es gobierno o no es esto o no es, es un factor humano. El nivel de profundidad se refiere pues a, digamos, con las petroleras. Antes las plataformas petroleras pues llegaban hasta 10 metros. Cada vez esto va incrementando y ahorita el nivel de profundidad que una plataforma petrolera puede llegar pues es demasiado grande. O también el tema del fracking. El fracking, antes no se tenía la tecnología para explotar una piedra que se llama, le dicen la roca madre, y ahora con la tecnología del fracking logran llegar a profundidades muy grandes, fracturar esta roca y extraer el gas lutita, cosa que no se veía hace 15 años, hace el fracking horizontal, porque bueno, sí existía ya el fracking, pero el fracking, lo que es en horizontal, no se veía en aquellos tiempos.
Eso es a lo que se menciona con profundidad. Y grado de conciencia, pues es eso. No tenemos cultura, ¿sí? No existe una cultura, no existe un entendimiento y muy tristemente, y voy a decirlo, yo no vamos a tener pelos en la lengua, ni siquiera en política, ¿sí? Ni siquiera dentro de ciertos partidos donde se dicen ser ecologista se tiene esa conciencia. Sin embargo, existen personas cabales, como dijera su comandante Marcos, con las intenciones para lograr picar piedra y que poco a poco esas estructuras pues vayan cambiando. Y eso de hecho es parte de mi invitación, a que seamos esos portadores de esa bandera. A la siguiente. Bien, aquí hay un fotógrafo que me gusta mucho, se lo recomiendo mucho, tiene una película. Es una película lenta, pero a quien le gusta tomarse una tarde de relax y ver cine, se la recomiendo mucho, se llama La sal de la tierra. Y bien, aquí quisiera leerlo porque no me sé muy bien la frase. Dice Sebastiano Salgado: forman un mundo completamente organizado, pero dentro de una gran locura. Te da la impresión de que son esclavos, pero ahí no había un solo esclavo. Eran solo esclavos ante la idea de volverse ricos. Sí, Sebastiano Salgado en esta Sierra de Pelada, mina Sierra de Pelada, logra capturar con su lente pues toda esta dinámica social donde permitían a las personas buscar oro y si se lo encontraban, pues parte de ese oro se volvía suyo. Entonces, ahí no había ninguna persona obligada, no había ninguna persona, ni siquiera que le estuvieran pagando un salario. Era solamente por voluntarios, y voluntarios que pues, se veían. Ahora sí que él observó ahí una locura. Adelante, por favor. Sí, entonces bien, dentro de esta dinámica que, vuelvo a decirlo, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ahora sí que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible pues logran crear una cierta homogeneidad detrás de ciertos tratados internacionales como los Objetivos del Milenio, como el Protocolo Kioto, también la Cumbre de París, como la Carta de la Tierra, muy importante para el tema educacional, y pues busca favorecer ahora sí que de una manera coordinada dentro de ciertos objetivos lo que es el tema ambiental, ¿sí? No se trata de pelearse con el mercado, no se trata de pelearse con los gobiernos, sino se trata de buscar soluciones. Y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que también de mi muy personal opinión, para mí solamente es un escalón para lograr buscar un planeta en óptimas condiciones, pero sin embargo es un escalón necesario y que todavía no se logra. Los Objetivos para el Desarrollo buscan eso, comprometer a las naciones, comprometer a los estados, comprometer a la comunidad internacional, a los seres humanos, a buscar formas más amigables de producción, consumo, explotación, ¿sí? La cual pues beneficie al medio ambiente. Y esto, pues aprovechando el tema de la arquitectura, pues es súper mega importante, porque una de las grandes crisis ambientales contemporáneas pues se debe precisamente a la explotación de los recursos naturales, también generada pues para la construcción humana. Podemos ver pedreras, pues aquí en Ciudad Victoria tenemos pedreras que están ahí pues generando un impacto considerable dentro de los ecosistemas. Tenemos pedreras, por ejemplo, en Monterrey o en Coahuila, en San Luis, que abundan, donde cerros enteros los desaparecen y los consumen a nada. Y no se entiende la importancia de estas montañas para el ciclo de vida humano también. Obviamente ecosistémico, pero vamos a darle más importancia al humano porque es lo que queremos. Bueno, va. Si nosotros destruimos nuestras montañas y ahora teniendo una crisis del agua, ajá, nos estamos poniendo nosotros solitos la soga al cuello, porque las montañas son lugares receptores, ¿sí? Que se encargan, digamos que son tinacos naturales, sin tanta explicación, son tinacos naturales. Entonces es como si al tinaco que está en nuestras casas, cuando hay escasez de agua aquí en Victoria, de repente le damos vuelo a nosotros, no me sirve nada, voy a utilizar este tinaco para construir cositas bonitas.
Y eso es de una manera alegórica lo que está sucediendo. Los tinacos naturales que tenemos los estamos desapareciendo y por eso la crisis del agua se asevera. Qué raro que Monterrey esté pasando también esto, ¿no? Digo, son varios factores, digo, o sea, bueno, lo de Monterrey les digo por lo de la presa. Son distintos factores, no solamente es ese. También, pues a raíz del cambio climático vemos una, ahora sí, una variación donde las lluvias ya no son continuas, ralitas, sino que ahora ya son torrenciales. Vamos a tener precipitaciones, es decir, de repente vamos a estar un día tranquilo y al siguiente día, ¡pum!, una tromba de agua. Esto va a generar inundaciones, o sea, no estamos preparados para todos estos conflictos. El siguiente. Bueno, aquí un poco de lo que venía hablando, algunos de los problemas, el desplazamiento que se está generando pues, a nivel, pues ahora sí que internacional, se observa que dentro de las comunidades rurales hay desplazamientos humanos hacia las comunidades urbanas, o sea, ciudades, etc. Y pues eso es un grave problema y pues volvemos a lo mismo, que puede generar pues mayores crisis humanas y que van a afectar directamente hacia el bienestar de la población. La siguiente, por favor. Entonces, llegamos aquí al punto de la dinámica donde me gustaría mucho que ustedes, compañeros arquitectos y ciudadanía que nos está escuchando, pues que pensáramos qué podemos hacer desde la arquitectura o dentro de nuestra área de experiencia, ahora sí dentro de nuestro búnker, para contribuir a solucionar problemas de nuestro entorno, ¿sí? No se trata de ser acá los Power Rangers o Superman, Batman o lo que quieran, ahora que ya vienen Animales Fantásticos o el Harry Potter, el Auror Estrella, perdón, pero soy fanático de Harry Potter. Bueno, se trata de nosotros desde lo pequeño, créanme, que lo pequeño cuenta mucho. Claro que si tenemos la posibilidad, ahora sí, para buscar que la empresa de nosotros o de nuestro cargo gubernamental o en la familia o nuestra novia, nuestro novio, etcétera, pues puedan contribuir, perfecto. Pero no nos casemos de repente con grandes cosas. Pensemos en qué podemos de lo realizable hacer. Y a mí me gustaría mucho, puntualizando más dentro de los compañeros, de los alumnos de aquí de la Vizcaya, que ustedes, desde sus proyectos, desde sus visiones que tienen sobre la arquitectura, escriban de manera muy concreta dentro de los comentarios qué podemos hacer para contribuir al desarrollo sostenible, para minimizar el impacto, ¿sí? Que eso es lo que es la arquitectura sustentable, no me deja mentir la arquitecta, pues es el gestionar maneras amigables y de bajo impacto para con la naturaleza. Entendemos, por ejemplo, que hay jardines, de hecho eso es algo que me gustaría hacer en la casa, hay jardines en el techo que aparte de verse bonitos, pues favorecen a mitigar el cambio climático y favorecen aparte a que tu casa pues se mantenga fresca. O existe también los baños secos. De hecho, a mí me gustaría, gracias a la vida me dio la oportunidad de tener un terrenito y ahí poco a poco quiero proyectar pues mi casa y me gustaría mucho que fuera totalmente sustentable. Y una de las opciones de baño pues son los baños secos, en donde no tienes que estar gastando litros y litros de agua, sino que pues tienen otra dinámica donde el agua es mínima, totalmente mínima. Hay toda una, ahora sí que ejército de innovaciones bastante interesantes. También hay blogs, la otra vez estaba compartiendo un café con una persona de Matamoros que él está emprendiendo él tiene una empresa, está emprendiendo un proyecto de creación de blogs de construcción de diferente tipo con material reciclado. Entonces eso es una gran oportunidad, ahora sí que miren, si ustedes agarran esto, sea quien sea, el punto que es que lo agarren, no importa de dónde o quién, pero es un gran negocio. Entonces, si ustedes tienen esa oportunidad de llevar a cabo ese negocio y contribuir a la vez de minimizar los grandes contenedores de residuos, de minimizar el impacto, pues qué genial. A la siguiente, por favor. Ya para terminar, pues
aquí es una importante reflexión. A la siguiente. ¿Somos seres pertenecientes a la naturaleza o somos seres independientes a ella? A la siguiente, por favor. Esta es la realidad. Pese a quien le pese, no somos seres independientes a la naturaleza, somos seres pertenecientes a la naturaleza, ¿sí? A diferencia de lo que se cree dentro del antropocentrismo, no estamos en la cúspide, ¿sí? Somos parte de un sistema que conocido también como ecología. Somos seres que debemos de comprendernos, ¿sí? A esto va lo que es la siguiente. Así como hemos todos estos conceptos que les vengo diciendo, no me los he caído de la manga, son conceptos antropológicos, ¿sí? En los cuales se ha llevado muchas investigaciones e indagaciones para lograr concretar todo esto. Se dice que estamos a punto de entrar, o si no es que ya entramos, en una era que se llama antropoceno, ¿sí? Sabemos que las eras duran miles de años, es decir, la era del antropoceno es generada por el impacto del ser humano dentro del mismo ecosistema. Estas descompensaciones climáticas, impactos, crisis ambiental que venimos observando y que somos nosotros en Ciudad Victoria ya testigos de ello, van a seguir incrementando y van a incrementar muchísimo si no hacemos algo ya. Todavía estamos en posición para poder contribuir. Y para eso necesitamos que levantemos la mano y digamos, yo quiero actuar desde cualquier trinchera, no importa, desde cualquier color, desde cualquier clero. El punto es actuar y actuar ya, ¿sí? A mí, yo no me caso en serio con eso de los colores. De hecho, para mí, va a sonar medio hippie, pero para mí, ahora a mí me gustaría cantar entre todos, ¿no? De We are the world, we are the children. No me importa que me digan hippie, porque así lo soy. Pero bueno, el punto es eso, contribuir. Y dejarnos, somos seres humanos, todos tenemos defectos, hay que agarrarnos de la mano de nuestro compañero y decir, bueno, tenemos las mismas causas, tenemos los mismos objetivos, pues vamos a generar alianzas súper importantes para lograr metas y que el ecocentrismo se manifieste, que de hecho se dicen teóricos que si no, el planeta no se extingue para antes, es muy posible que tantos problemas ambientales nos van a hacer entrar en conciencia y a lo que muy posible vayamos a llegar es hacia el ecocentrismo. Es decir, entender por fin que somos seres pertenecientes a la naturaleza y no independientes a ella. Adelante. Un dato curioso. Si usted busca naturaleza dentro de internet no sé si se acuerdan antes en mis tiempos, que ibas a la papelería y comprabas las láminas, pedías de naturaleza y no se ve el ser humano, ¿sí? Se ven los animales muy bonitos y todo, pero no se ve el ser humano y somos seres pertenecientes a ella. Ahí deberíamos estar encueradillos, no sé. Ahí deberíamos estar metidos y no se ve así. Entonces, ocupamos comprendernos como seres pertenecientes a ella. Adelante. Y sería todo. Creo que vamos a tener ahí una invitación. Mi nombre es Daniel Alejandro Peñalosa, Medellín. Bueno, aquí una manera de contribución que realizamos en conjunto, pues en coordinación también con Isaac, quien Isaac es una persona de Gómez Farías, Gladys, Manuel Muñoz, Catalina Méndez, y pues yo, su servidor, pues hicimos una convocatoria de apoyo a las personas quienes están de brigadistas combatiendo el fuego en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Pues nos tomamos con la sorpresa de que tuvimos muy buena convocatoria y llenamos dos camionetas y todavía no se nos quedó despensa, o sea, todavía tenemos otra camioneta que vamos a llevar el día domingo. Sí, en esta primera pues, experiencia nos la pasamos muy bien, conocimos de cerca el problema, platicando con ejidatarios, preferimos dejarle la despensa a los ejidatarios de San José y Las Glorias, porque nos dijeron que las despensas que se estaban llevando para Joya de Manantiales, que es otro ejido, bueno, ya no es tan ejido,
pues estaba siendo dirigida para personas de la CONAFOR, de la Guardia Nacional, que también es importante, pero que los centros de recolección de despensa para los ejidatarios que están combatiendo el fuego desde ahora sí, el día 1, pues es en San José y en Las Glorias. Y ahí estuvimos compartiendo con ellos, estuvimos trabajando y pues muy padre conocer toda la dinámica y muy padre saber que hay personas preocupadas. Ahora sí, Kaiku, que ocupamos aquí un empoderamiento de los ejidos. Ocupamos entender que son parte fundamental para el desarrollo sostenible, porque lo vemos, o sea, lo vimos y lo hemos visto. Los ejidatarios estaban en la punta de flecha combatiendo el fuego. Eso fue algo muy impresionante y vamos a ir por una segunda ocasión. El día domingo, no es una fecha totalmente concreta, pero esperemos que el día domingo y si no, entre semana de la otra semana, para lograr recolectar pues, una cantidad mayor de víveres. Y pues también invitar a la Universidad de Vizcaya, a ustedes compañeros, alumnos, que nos contribuyan y pues nosotros pasaríamos aquí por ellos gustosos. Y bueno, sería todo por mí. Muchas gracias. Estamos hablando de lo que es el incendio de la biosfera en todos los terrenos de la biosfera de Gómez Farías y los ejidos que se encuentran en estas áreas. AMAR es la fundación que, bueno, es la organización social que en este momento se está representado aquí por el maestro Daniel y es la que en fotos ustedes vieron cómo está participando. No solamente es una asociación, son varias, están otras. Universidad Vizcaya siempre se ha preocupado por estar ayudando y apoyando. En la medida en la que ustedes puedan, pueden dirigirse también a un centro de acopio que tienen en la dirección. 10 y 11 Olivia Ramírez, número 727, fraccionamiento Sierra Gorda. Ahí es el centro de colección y aprovechando aquí, ahorita que hice otras organizaciones, esta actividad, como se realizó, que fue muy, muy padre todos los víveres, no hubiera podido ser si no participa el Surval, si no participa SAMS y si no participa Soriana. Que ellos cuando llegamos, ahora sí que nos organizamos en 2 días, ¡pum! Y en un día logramos recolectar todo eso. Sí. Un día fue para andar moviendo, buscar alianzas, aliados, y el segundo día fue para recolectar todo. Y fue gracias a estas instituciones también que gran parte de esos recursos llegaron. Pues chicos, están aquí la dirección, la situación está todavía presente, así que podemos hacer algo por nosotros, porque al final eso va a repercutir, todo lo que hagamos va a repercutir en nosotros. Muchas gracias, Daniel, es un gusto tenerte aquí, tenemos la participación de los alumnos, de lo que están comentando acerca del la pregunta que haces abierta y que yo creo que es muy importante darle lectura. ¿Te parece? Sí, claro, claro. Mira, tengo a un alumno que me dice, que es, su nombre es Zainab, y me dice implementar y cuidar áreas verdes que sean adecuadas para la zona, utilizar materiales amigables con el medio ambiente y en el diseño buscar la eficiencia energética. Otra participación fue de Ale, es ahorro energético con paneles solares o muros verdes. Una propuesta más de Erling, adecuar las ciudades, perdón, los cuidados para las diferentes zonas sin dañar el medio ambiente. Alberto comenta respetar la zona en la que se construirá aprovechando los materiales y oportunidades que la misma zona propone. Es un poco de lo que tú comentas, ¿no? Elena, diseñar con estrategia para la iluminación y ventilación natural, utilizar fuentes renovables de energía, usar materiales que puedan recuperarse, reciclarse o materiales locales. Karen comenta utilizar productos ecológicos, evitar el consumo excesivo de energía. Acaba de pasar el sábado lo de apaguemos las luces. Alberto Pérez, respetar la zona en la que se construirá, aprovechando los materiales y oportunidades. Elena Guillén, diseñar con estrategia para iluminación y ventilación natural, utilizar fuentes renovables de energía. Sonia, al momento de diseñar, tomar en cuenta el contexto del que lo rodea. Y cómo va a estar o tener un impacto. Marco Puente dice, cuenten con mi apoyo y en cuanto a víveres. Entonces, yo te doy una felicitación por parte de nosotros, de la Universidad de Vizcaya. La conciencia es muy importante. Y sobre todo en los jóvenes, esta conciencia de participación creo que es lo que hace que sumemos, ¿no? Hay que levantar la mano, compañeros.
Y ahora sí que todas esas iniciativas, bueno, pues a ver, me voy acercando aquí para los que quiero ir. Bueno, ya lo veremos en su momento, pero muchas gracias. Ahora sí que hay que sumar, hay que levantar la mano y cada quien pues participar. Y yo los invito a que me sigan en nuestras redes sociales, que es Amat, Unamos la Voz por la Tierra en Instagram, así nos pueden encontrar. También nuestra fanpage como Amat, Unamos la Voz por la Tierra. También me pueden encontrar como en Instagram, soy medio hipster, así que lobo-mestizo. o también en redes sociales, tengo mi fanpage que todavía no subo nada, pero está como Daniela Peñalosa Medellín, también en mi fanpage. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento. Pues vamos a ocupar que eres ecológico. Universidad Vizcaya te hará llegar la constancia a través de correo por tu participación en esta ponencia. Te agradecemos de verdad infinitamente el tiempo. Yo sé que te saqué de tu agenda y te traje aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos los que nos están viendo y que se conectaron a Universidad Vizcaya. Universidad Vizcaya siempre lo hace con la intención de ser mejores. Gracias. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias.